Estamos en aire, ¿no? Estoy diciendo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo están? Bienvenidos a un streaming más, como todos los jueves. Hay un poco de delay, el tráfico en Lima está horrible, la verdad, se habrán disculpado. El tren eléctrico está mal logrado y entonces toda la gente está usando bus. Una cosa de loco, la verdad. Como podrán visualizar el día de hoy, tenemos a Lady Wolf con nosotros nuevamente y también al lo prometido Gener. Sí, que como recordarán, chicos, está cumpliendo el reto que se eligió la semana pasada. Tal cual, como bien indica Lady Wolf, el reto hubo una ruletita. Una ruleta. Sí, ¿no? Una ruletita donde, bueno, se puso muchas opciones. Una de ellas era que Gener Rendor nos visitara al programa y nos acompañara hoy día con un gameplay acá, en vivo y en directo. Un versus aquí con... Aquí me desquito, hoy día me desquito. Sí, porque había pues esto, un enfrentamiento previo y... Hay una rivalidad aquí. No, pero a ver, para aclarar, ¿no? O sea, tú nunca dañaste a mejores en World, o sea. A veces todo era parte de una broma de Gem Spy, pues, ¿no? Que ese sí es el bullying, ¿no? Porque Gem Spy es el que banea, o sea. Sí, fue pues muy un drama, ¿no? Pero bueno, sí, pues no, acá con Gener Rendor siempre nos llevamos bien, la verdad. Él él es ex GM de Wolf, actual GM, me parece, de sí, está bailando. ¿No? Dicen que tú ahorita estás con el swing, Paco. ¿Cómo es? ¿Cómo andas? Ya hace un año, ya creo que tengo medio año que he regresado a los premios dejando Wolf en manos de acompañado de la mano de Miño ahí. Ah, ya. Controles. Bueno, sí, pues la verdad, mucha gente pregunta siempre por ti, ¿no? O sea, algunos se acuerdan pensando que tú lo has baneado, entonces a veces no, siempre con recuerdos así poco ácidos. Pero aclarado el tema, él nunca baneaba a nadie, acá el único que ejecutaba, ¿no? El dolor del pan era el amigo Gem Spy. Pero bueno, hoy tenemos partida, hoy tenemos que jugar y hoy vamos a ver quién quita la venda a quién, pues, ¿no? Sí, dejen los comentarios quién crees que va a ganar, ¿Mendrugo o Gem Rendor? Okay. Bueno, obvio que yo no. vamos a ver, yo no voy a decir nada. Tiene mucha confianza aquí, vamos a ver. Sí, yo me tengo fe, pero vamos a ver. Entonces, le damos ready, Gem Rendor. Para... Ya, dale. Para poder empezar. Te voy a dar chance o apagar la pantalla. Disculpa. Voy a jugar así con los codos, ya. Mucha confianza por aquí. Ponle listo, Papu, para poder empezar. Mientras va cargando la pantalla, no se olviden, amiguitos, hoy hay de todo. Cupones, un poco, como siempre, hablaremos los eventos y unos torneos por aquí. Que están. Lo que se avisan, si ya inician. Sí, ya está. Ya está. Paso. Ya. No vale snipear, capa. Un todo básico con el amigo Rendor. Vamos a ver cómo nos vemos. No veo nada. Ahí está. Ah. ¡Ay! En el ojo. 20 FPS. Uf. ¿Cómo haces, Rendor? Mientras voy... ¡Ay! ¡Uy! Ya te veo. ¡Ah! No, Rendor, no vengas. Todo por querer robarme la bolsita. Ahora, todo el día no vas a pasar acá, ¿eh? ¡No! Ah, espérate, tenía esto. ¡Au! Toma. ¡Au! Vamos a ir leyendo comentarios por aquí. A ver... Kevin Gutiérrez manda saludos. Hola, Kevin. Fernando Morales. ¿Quién más por acá? Jefferson Yello también manda saludos. Álvaro AC, saludos. Hola. Ay, Julio Muñoz dice que ¿dónde dejaste tu traje de Pikachu? Se queda en la Pokébola. Ángel Cubas dice que le mande saludos. Hola, ¿qué tal? Derek Cernaque también manda saludos. Eric Ruiz, saludos. Derek es de Perú. Ok. Alexander
Jimmy Zacarías Espinosa dice, hola, ¿qué tal? Álvaro Sed me manda saludos, igual hace ratito te saludamos. Guillermo Requejo dice, nos vemos el domingo en Arenales, sí. Va el mini torneo. Que estaremos hablando de eso un ratito, chicos. Rombert me manda saludos. Ay, gracias por sus cumplidos, qué lindos. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Me dicen que estoy linda. Eric Ruiz dice, me respondió que gracias. Luis Requejo te manda saludos, Rendor. Luis Requejo te manda saludos. Aquí como que te están apoyando. Dieguito Pla, saludos desde Lima. Hola, Dieguito. Marcelo también manda saludos. Hola. ¿Y si preparo arepas? Guillermo Requejo. Soy muy malo para cocinar. No, chicos. Vale. Se mamut, papu. Uy, Mendrugo. ¿Quién más por acá? Atres Duruk también. He entrenado todas las noches, papu. Como José SG manda saludos. Hola, chicos. Ya te estoy saludando. John Jurado manda saludos. Aquí estos chicos me distraen. ¿Quién va ganando? ¿Quién va a perder? ¡Oh! Gerson Cuevas. Ay, gracias, chicos. Hoy están todos mandando muchos cumplidos. Me hacen derrojar. No veo. Bebé Aldaire manda saludos para toda la familia Wolf. Hola. Juan Torres también. Hola, ¿qué tal? Pregunta quién sale, ¿en qué sala están jugando? No, están jugando nada más un versus, chicos. A ver. Sí, pero yo veo que ahí Mendrugo está con un chancho. ¿Verdad? Ah, y sí. Rendor está con un básico. Perro. Trampa aquí, no, están así. Dijimos que valían los... Dijimos todo básico. Sí. Eso es... hack. No. Me fue. No. Señor La Magia, nuevamente, todo de la suya. Un saludo, señor La Magia, más bien. Uy, ¿verdad? ¿Qué estaría haciendo en esta situación él, no? ¿Qué crees que estaría haciendo? ¿Verdad? ¿Qué crees que estaría haciendo? Yo creo que está... ¡Ay, qué malo! Lo baneamos, entonces. Un saludo para el señor La Magia, la verdad. Esté donde estés, papu. Un fuerte abrazo. Él está, creo, buscando al Dana todavía, me parece. Se va a Rusia. ¿No era Polonia? Ah, sí, bueno, pero ahí se va. Está cerca, seguro. Se pasea por ahí, se va, ¿no? A Rusia, a Francia. ¿Cómo sabe? Sí, seguimos con los saludos aquí. Eric Chris Play dice saludos para gente de La Esperanza, algo así. Juan Torres, saludos para Supray. Mendrugo, que le mande saludos a José. SG. Un saludito para José. Gracias, papu, por los saluditos también para ti. Roberto Samar, otra vez. Pórtate bien en sus comentarios. Ya no caigo. Caí la semana pasada, esta no. Es porque soy nueva, seguro. ¿Quién más manda saludos aquí? Rumers, Nicolás dice que haga un versus con él. Juan Carlos Palacios te manda saludos, Mendrugo. Un saludito para papi. Se me acabó la bolilla. Christopher Vargas me manda saludos. Hola, ¿qué tal? No, en serio, ¿lo vas a humillar así? No creo que te salga. Es que yo tengo muchas balas, pero... Mira, salta y dispararle. De ahí te va a salir. Rendor, ¿le quedan? Sí. No, tiene todo un arma lleno. Ya. Por eso, no quiero gastar mis balas. Vamos a usar la pistolita nomás. Pero Mendrugo como que sí se está desquitando. No, personaje.
Vendor, estaba apostando por ti. ¡Oh, qué fue Chairo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué malo! La siguiente sin personaje y muere. Faltan la 3 minutos. Con todo, ¿ves? Faltan 3 minutos para que termine la partida. 3 minutos. Cuando prenda la pantalla, va a estar ahí. Ah, verdad que mi Render está jugando, sí. Está jugando, sí. Sí, monitor. Qué malo que eres. Sí. Vas a decir que perdió la práctica. Bien, bien, Render, vamos, tú puedes. No, a ver qué dicen en el chat. Veamos qué dicen por acá. Cupones, sí, ya vienen los cupones, calma, chicos. Ah, Johnny de Meder. Hay un nuevo mecanismo, ¿verdad? Para el cupón. Sí, hay un nuevo mecanismo, chicos. Recuerden que tienes que ponerlo en la URL y colocan bit.ly/ y el cupón, que es uno solo, pero siempre lo estamos dando por partes, chicos. Así que paciencia, ya viene pronto. Casi, casi. Fabián Estefano me dice un saludo hermosa. Ay, gracias, Estefano. Saludos para ti. ¿Quién por acá? Roberto Samane también. Que dijo, casi caes. No, esta vez estoy más pendiente de leer los comentarios. Ah, aquí se están como que un poquito decepcionando de ti, Render. Vas a decir que es porque no está viendo la pantalla. No estoy viendo. Estoy escuchando. Era por eso, era por eso, seguro. No veía. Johnny LM también manda saludos. Hola, Johnny. Andrew Hayden también. Hola, Andrew. Cristian AF manda saludos también, hola. Carlos Guarniz, quiero mi cupón. Sí, chicos, ya va, paciencia, por favor, que es por parte. En los cupones están preguntando por acá que viene. Va a venir una K47 Elite, una BMPR 12 Elite, una Mr. Box y un Wallside Dash GL. Están buenos los premios, ¿no? Sí, así que estén pendientes, chicos, porque solamente los 100 primeros que reclaman el cupón son los que van a recibir todos estos premios. Juan Edwin Díaz dice que Lady Walsh para presidente. Después de esta, ¿te parece si jugamos una con usuarios? ¿Cuál es? ¿Con usuarios? ¿Con usuarios? Sí. Ah, chicos. Todos. Chicos, pendientes. Básico. O vamos a jugar para cambiarnos todos, porque no me he olvidado quitarme eso. Sí, Render, ¿tú tienes set? No va a tener. No. No, sí. ¿Que si tienes set? ¿Qué? Set. ¿Set? ¿Reboot? Sí, reboot. ¿Sí? Ya pues. Sí, que sea avatar abierto. Avatar abierto, entonces. Okay. Chicos, pendiente por aquí, que ya vamos a estar diciendo. A ver. 2 puntos más sin empatar. Sí, estábamos ahí. Casi. Estuvo pareja la partida. No, qué malo que fuiste. Con cuchillo, con granada. Faltaba que lo patearas nomás. No, pero es que él saca el cuchillo, yo también saco el cuchillo. Pero no voy a defenderle. Ah, la arma blanca no mata. Así. Cuando saltaba, me olvidé que por la altura perdía vida. Ya, ¿te parece si abrimos la sala? Ya, le voy a poner para que entren 6 papus más. Ya, bacán. Ya, entonces que entren. Ah, la clave nomás, la cambio nomás. Sí, cambien la clave. Voy a poner sin clave, pero mejor. No, no, ponle la clave Lady. Para que solamente nuestros, ya, los viewers. Los viewers entren, exactamente. Ya, chavere, ya está. Ya. ¿Qué sala está? Todo 6, sala 99, ¿no? Esto. La clave es Lady, chicos, así que entren para que puedan jugar con Endrugo y GM Render. Sí, había una temática distinta para poder, ¿no?, jugar un poquito más con la gentita acá con mi amigo Render. Como un poco volviendo a recordar, ¿no? Él todavía sigue con su nick con GM, ¿no? De verdad, yo ya se metió la gentita, ya está Fabián, está señor Dieguito, está Estefano, Jesus Ownet, que es un por ahí que conozco. Aquí está acá Machaki, me parece, Jesus, Ness. Matajak también está listo. El gato también se conectó.
Luisa PNP y sí, pero no, los bocaditos, cuando llega la catering, papu, claro. Ahorita llega, ahorita llega. Hidratación, vale. Hidratación. Bueno, entonces que le den la... hola, papu, hola, dice Lady Wolf, un saludo, dice, para Chico Dar de Trujillo. ¡Uy, Chico Dar! ¡Hola! ¿Te acuerdas de Chico Dar, Minion? Claro, que participó. El mismo. Sí, ¿Te parece, Lady Wolf, si pasamos a tu pantalla para que pases el primer cupón? Sí, que los chicos aquí están un poquito desesperados por los cupones. Así que recuerden, chicos, hay que poner en la URL bit.ly/. Y todavía no está el cupón completo, así que guárdenlo. Ahí ya se ve, sí. Aquí abajito, es C. Así que guárdenlo por ahí un ladito a esperar las otras dos partes. Esta vez no van a ser 4 partes de cupones, sino solamente 3. Así que no desesperen. ¿Están listos ya? Listo. Un momentico. Ya, espérame. Vamos a sacar ese. Ya está el codito, ¿no? Ese. Sí, aquí está el código. Sí, listo. Vamos mandando unos saludos mientras que vienes la partida. Sí, ya. No, ya cargo ya. Puedes pasar a la pantalla más bien. Un saludo para. No te juntes con ese par. ¡Ay, sí! ¿Cómo que no te juntes con ese par de pío? Ay, qué malo. Falta de respeto. Estoy escuchando un poquito de haters por aquí. Mala. Hola, Andrew. Fratelli Team, un saludo para los amigos, sí, de Fratelli. Ya se pasó el código, Juan Alexis, es C, así que pendiente para los otros dos. De todas maneras, lo estaremos repitiendo para los cupones. Tenemos a Mendruga en el equipo rojo y a Render en el equipo azul. Sí. Ese era Render, ¿ah? Ya lo vi. Go. Thank you. ¿Quién ganará? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue? No tengo que puse las armas. Me la quité, no las puse, por estar haciendo. Se puede, papu, ¿sabes? Van algo parejo, la verdad. Sí, van 6 a 7. Sí. Ahí vemos a Render en la torre. Bien posicionado. Enemy spotted. Thank you. Se acaba de encontrar a Jesus de Oti. Ponte la pistolita. Todos tienen básica, tienen básica. Esta vez está en básica. ¡Follow me! Y con básica. ¡Uy! Nada, voy a agarrar la. Hay un lag por ahí, ¿eh? Hay un lag. ¡Follow me! Sí, eso estaba viendo hace rato, pero que está ahí. Si sí, el equipo azul, si le puedes dar kick, o creo que sí, ya se curó. Parece creo que ya. ¡Follow me! A ver, vamos a ver a los más top ahorita. En el equipo rojo tenemos a Stefano, que está con la Legend Gold. Y en el equipo azul tenemos dos. Tenemos a Ness, está con su Legend. Trendor va... una muerte nomás. Trendor perdió la práctica. Follow me. Uy. Oli. Mendrugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va en la partida? ¿Cómo te va? Hombre, si no me he puesto ni una ropa porque me viene. No me van, pero... Machola, porque con mi pistolita así sin flota, ¿cómo va a ser? Recoge armas. Yo estoy buscando, pero... Mendrugo está muy concentrado en el juego. No puedo. Bien, Render, ya, ¿no? Ganó el equipo de Render. No, sí, definitivamente. Le ha ganado 3 a 1. voy a poner mis ítems. Pero es que como estaba viendo, yo armado la sala, no puse las armas. Bueno. Mientras tanto, los saluditos de todos los amiguitos que están en el chat. Sí, no, vamos a hablar un poquito del mini torneo que está organizando Sofnik de Waltzing, que va a ser en el Centro Comercial Arenales, en el LAN Center, Pro Gamers. Y les recordamos que la inscripción es gratis, chicos, así que se tienen que dirigir allá a inscribirse. Va a ser este domingo 22
y van a poder compartir con Medrugo y conmigo. Vamos a estar allá con ustedes compartiendo. Sí, bueno, sí, con la sorpresa del día, ya lo había dicho entre comillas, que en el fanpage de Medrugo, que iba a haber sorpresitas para todos los Wolves. Este domingo hay un torneo gratuito, ¿eh? O sea, hay que aclarar esto, es gratuito, va a ser en el sótano de Centro Comercial Arenales. Nada, solo vayan con sus cinco lobos a participar. Hay buenos premios, recuerden que hay pues el pad de Leyen, los personajes, ahí está el Wolf Dash que tanto quieren. Así que pasemos un día, un domingo chévere. Sí, y lo bueno es que va a haber premios para todos los que participen y también premios especiales para los que el equipo que gane, pues entonces va a estar muy chévere. Sí, además también me parece que vamos a estar dando cositas a los chicos, ahí el postercito que tanto quería, ahí va a ver a todos. Tenemos varias sorpresas, ¿no? Sí, yo quiero adelantarles porque siempre me dicen que me pasean, Te está haciendo spoilers, sí, ¿no? Sí, hay que spoilear, ¿no? A ver, bueno, también vamos a estar conmigo. Sí, vamos a estar ese día los dos, así que... Sí, yo creo que... Medrugo, yo creo que vas cambiando la sala a un congres de tres para que sea más entretenido. Voy a crear otra salita para eso, ¿eh? Y mientras aquí van creando la sala, vamos a hablar sobre los retos de esta semana que viene. ¿Qué es lo que va a cumplir esta vez Medrugo? Ustedes son los que van a poder votar, así que va a aparecer acá en pantalla en un ratito. Sí, va a aparecer, me parece. Para los que no saben, desde la semana pasada estamos implementando una ruleta de retos que Medrugo tiene que cumplir la siguiente semana. La semana pasada fue que Gemma y Rendor volviera y aquí está. Así que vas a ver qué pasa esta semana. Que elígenlo. Que se haga un batido y que se lo tome. Puede ser. O sea, es una opción, chicos. Pueden dejar también sugerencias abajo en los comentarios. Sí, ya aparecieron los dos. Oh, ya aparecieron. Retos de baile versus Lady Wolf. Oh. Selfie con extraños. Eso está buena. Cosplay de lobo por Arenales. Eso creo que también lo pusieron la semana pasada. Sí, estuvieron hablando que cosplayé algo, pero puede ser de lobito, claro, normal, ahí está. Solo que tienen que hacer, bueno, las reacciones. Las reacciones, sí. Para el reto en baile. La carita es sorprendida. La selfie con extraño es un corazoncito. Y bueno, me divierte si quieren que sea un cosplay. Y creo que vamos a corte, ¿no? La verdad. Eso es lo que prefieren. No, pero ya es cuestión de cada uno, ¿no? Ya ustedes dependen qué quieren que haga el día. Esto se va a realizar el día domingo, me parece, ¿no? Ah, no, en realidad. Yo creo que es para la semana que viene. Ah, ya. El otro streaming. Wow. Se viene. Selfie con extraños está chévere. Una waifu acá. Con la oficina, la verdad que sí vale. ¿Eh? Nada, no se olviden, vamos a crear una nueva sala, Papu. Sí. Vamos por aquí mientras con los comentarios. Cristian Villena dice, salúdame, hoy es mi cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños! A ver, ¿cuántos cumples? Ya. ¿Me pasan la sala, por favor? Ok. Ah, ya, esto estamos en todos 649. Todos 649, chicos, vayan a la sala. Listo. ¿Es un conquest? Sí. No, le he puesto para que sea... No veo a mi amigo Jaime Rendor, ahí apareció. Ok. Ah, listo, pero se pasó para mi lado, capaz. Sí, mejor ponte un conquest en PaintLab para poder hacer el observer. Claro. Ya, vamos a poner el PaintLab. Chicos, allá abajo está en los comentarios la información de todos los de todo el mini torneo para que investiguen y sepan mejor. Espérate, pero voy a poner que sean... Uy, aquí dice, sí, estoy justamente en eso. Está todo bien ahora, ¿no? ¿Dónde se pone el cupón, chicos? url.bit.ly/, y ahí van a ir poniendo el cupón que todavía no está completo. Recuerden que son tres partes y nada más hemos dado una. Sí, un saludito para el amigo Ness, al amigo Jesus Omnet, ahí está, así que también un saludito para él. ¿Vamos al segundo cupón? Ah, viene el segundo cupón, chicos. Wow, qué rápido. Aquí está, aquí abajito, ya se va formando la frase, así que ténganlo por ahí guardado, falta nada más una sola parte que la vamos a estar dando más adelante, así que paciencia. Quiero espolear. Tú siempre quieres espolear. Los amiguitos siempre están atentos. Más bien, ya tenemos partida, Papu. Así que sí, pendiente. Listo, vamos entonces a tu partida. Ahora sí, Papu, ya. Ahora sí, Papu, ya estoy asado.
A Mendrugo lo vemos que va a atacar en una. Acá sí creo que la haces, Mendrugo. Sí, sí, no, ya. Me he baiteado la vez pasada. No se vale eso. Aquí estás más en confianza. Sí, no, ya, pero igual, en este caso sí, ya me mataron ahí. Espero que alguien me pueda revivir si es que se puede. Porque... ¿Eh? Sí puedes revivir. Ah, sí, puedo revivir. Sí puedes revivir. Ah, pues no, ya. Mendrugo está nervioso aquí otra vez. ¿Qué es esto? Sí, la verdad que no sé, pero... Se me está pasando muy seguido con jugando Wolf. ¡Ay! ¿Cómo van acá? Madre, se me escapa ese mango. Escapó, se te escapó. Se te... ¿Qué fue? ¡Oh! Bueno, van bastante parejo. Vamos a bien, ver. Bien, Mendrugo, ¿eh? Te veo bien ahí. Estás arrasando, Mendrugo. ¡Sau, eres el top killer de rojo! Era. Yo estoy matando, pero no estoy curando la... Ahí viene la fase. Ataque. Bueno, murió, pero por lo menos también. Murió sí, conmigo, se murió lo conmigo. Okay, me metió el cuetito, pero ya se dio la wipe ahí a la paz. Viene de nuevo el ataque, Mendrugo. ¿Qué fue? O sea, se puede decir que te gusta más lobear que humano, creo. Sí, o sea, en las noches cuando chicos jugamos ahí con los chicos del Discord, un saludo para todos ellos, ahí a Jancito, a Diabólico, que siempre nos acompaña. Sí, bueno, o sea, ya le damos bastante al lobo, la verdad, y bueno, sí, a Shiro también, un saludo para Shiro. Quiero recordar, volver a cada uno de esos. Bueno, la verdad que juegan con nosotros, así que... Me bajaría ahí. Vale. Pero sí, mucha seriedad de juego, la verdad. Es cuando creo a jugar, que nos ponemos muy concentrados. Sí, a Lofita, cuando se ponía a jugar. Creo que tienen que ir por la C ya. No los mates, creo que te vas a la base nomás. Sí. Ahí vemos a Fantasmic RG que está bajando la base. 3 segundos, 2 segundos. No llegamos, creo. Se la quitaron. Sí, era difícil porque en el medio se complica todo. Cuando se juega este tipo de juegos, la verdad, en el medio. Sí, siempre es donde se reúnen todos. Lo hemos visto ya en una final de All Star, también fue bastante determinante. Claro, Rendor, falta todavía son dos rondas, vamos. Falta. Rendor, lo vemos ahí, que estás. ¿Qué estás haciendo, Rendor? Activando el micrófono. Debe estar muy concentrado en jugar sin poder ver la pantalla. ¿No me la llevé? ¡Ah! Pero te metiste también a la jaula de los lobos. No, pero yo sabía que iba a morir, pero me quería llevar aunque sea dos. Pucha, qué cólera. Me llevó uno nomás. ¡Oh, qué fue! El equipo azul está liderado por Luisa PNP. El señor Tuminón y Rendor. Rendor. Este es el juego para ellos. Rendor, yo que tú me voy a la ventana y de ahí campeo nomás. Van a entrar por la B, ¿eh? Para mi dos. Rendor quiere entrar con todo, Rendor, ¿eh? Sí. Valiente Rendor, que va contra todos. Se complica esto, ¿eh? Complicado, amor. Pero ahora el equipo azul lleva la delantera con las bases. ¿Qué me dio?
waifu, tienes que caer. Uf, casi te lo llevo. Casi. Bueno, lo dejaste con 46 de vida. Sí, oye, qué cólera. Aquí ya me aguanté ahí, a tener que estar con todo. Ahora sí, te llevo, ahora sí, me fui con ellos. ¡Ah! La verdad, traspasa. Duele, duele. Bueno chicos, mientras ellos siguen por acá, tenemos que recordarle que muchos también vienen los comentarios esta semana preguntando que cuándo venía el Wolfking, el Top Wolfking, qué pasa con eso. Recuerden que ahorita estamos haciendo un nuevo sistema donde tienen que inscribirse si quieren participar, que van a dejar por acá en los comentarios pineados donde pueden llenar el formulario para los que quieran participar, porque ya vamos a cerrar la fase de inscripción del mes de abril para poder hacer el Wolfking y al final de mes... Ya después los que ganen de esos 5, como ya habíamos explicado que iban a subir los videos en YouTube y van a votar por quien prefiera, iban a enfrentarse en un versus. Entonces, si quieren participar, ya saben, llenan el formulario que va a estar pineado por acá, bajito. Y podemos pasar al video. Sí, ok. Para que sea más explícito todo. ¿De Wolf Kid? Sí, del Top Wolf Kid. Wing, ¿quién ganó por acá otra vez, equipo azul? Gemme Render. ¿Qué pasa, peludo? Sabía que tiene su equipo de varios estados. Bien, bien, vengando, vengando. Desde esta cuando lo dejo con tan poca vida. Y me truco está algo frustrado. Sí, ahora que sí, mi equipo no me está ayudando mucho ahorita, ¿eh? Oh, bueno. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ah, pero la estrella. Ah, no, la estrella fue tomada por el equipo azul. Sí. No, 20 días de vida ahí. Render, te veo matador, vas con 5 muertes, ya es un equipo. Wow. Es parte de costumbre. Estrategia, estrategia. Estoy desacostumbrado, Que me Render le falta practicar más. Buena PC con 500 megabytes. ¡Te atacan! Tremenda escopetada. Sí. Ahí está. Ya tienen la C. Ahora se van por la D. Ay, el señor sí. Leonel está tomando la C. La letra D del equipo azul. Go, go, go. Yo creo que ahí va por la D. Sí, se la lleva. Creo que se la lleva el equipo rojo. Sí podemos, sí podemos, chicos. Vamos, vamos. Estamos ahí. No falta el personaje, falta 40 segundos. Parece... Casi se lleva la D. Puede ser. Haz lo otro. Rodrigo, ¿qué fue? Terminar. Vamos, vamos, chicos. Sigo presionando. Ya, ya. Sin miedo, nada. 17 segundos, ya, ¿no? Ya, sí. Hoy día no. Esto se la lleva el equipo. El equipo azul logra recuperar la base. ¡Oh, no! Ya, no queda nada, chicos. 2, 3, 1, no van a llegar, no es imposible. No quiere nada, no, ya. Ya está, ya, por fin. Ya. Si perdíamos este, ya no había manera, ¿no? El honor, chicos, ahí está. Ven ahí, el amigo señor Leone, ¿eh? Un saludo para él. Saludos, vamos a ver saludos por acá. ¿Alguien que me pase armas? Maldito, no sé, estoy disparado. Chicos, pueden mandar saludos para ir leyendo. Jefferson Christopher dice: salúdame a mí.
Hola, ¿qué tal? Todos querían jugar. Abran más, por favor, más salas. Alex Sánchez, salúdame. Hola, Alex. Gracias por decirme linda. Hoy están todos con muchos cumplidos. ¿Cuáles son los cupones, chicos? Ya los dimos antes, de todas maneras se los va a recordar. Colocar justamente aquí arribita sale la URL que tienen que colocar, bit.ly, y hasta ahora hemos dado C1, es parte del cupón, falta la tercera parte, así ya que... Ya viene ahorita. Oh, ya viene, así que pendientes, chicos, porque recuerden que solo los 100 primeros son los que se llevan los premios, que es una AK 47 Elite, la BMPR 12 Elite, la Mr. Box y el World Size Dash. Así que ahí va, ahí viene el cupón, pendientes, chicos. Vamos, que termine la partida. Oh, bueno, después de la partida, así que pendientes. ¿Cómo van por acá? Ahí van. Estamos posicionándonos todavía, pero nos cuesta. Vamos, equipo. ¿Qué dices, Mendrugo? ¿Ganas eso o no? ¿Crees que ganas? Sí, yo creo que sí, porque el equipo ya despertó de letargo. Ya. Oh, sí, okay. Señor Randor está sudando frío ya. Aquí se lo veo un poquito nervioso. Así que chicos, dejen en los comentarios quién cree que vaya a ganar. ¿Equipo rojo? ¿Equipo azul? ¿Rendor? ¿Mendrugo? ¿Quién será? ¡Suélteme! Lo tenía acorralado. Me la hicieron. Perdieron una base, chicos, vamos. Go, equipo rojo, por favor. Mendrugo, la haces. Ya está. Oh. No, quédate con la base. No, la base. Métele especial, para congelarlos. Vamos, estamos en el medio todavía. Go. Ahí está Rendo. 10 segundos. Ya casi termina. ¿En serio? ¿El Volti? Sí. Se puede, chicos, se puede. 2 a 2. Esto no acaba. Larga. ¿Quieres la larga? Ah, ya. Ahora sí. Listo, vamos. Ahora sí, chicos. Pendiente aquí con la última parte de el cupón. Walking. Ya saben, chicos. Aquí arribita está la URL. bit.ly/. Y tienen que colocar C1Walking. Así que los 100 primeros se van a llevar una K47 Elite, una BMPR 12 Elite, una Mystery Box S5 por 5 unidades y el Wallside Dash GL junto con las otras armas por 3 días. Así que ya los pueden ir reclamando. Aquí dice Azul va a ganar, Gerson Cueva. Vamos a ver quién apoga más. Jefferson también dice... Saluda a mi Primer. Uy, pero yo veo... Mendrugo, ¿qué pasó? ¿Tu equipo? mi equipo no baja con nosotros, ¿qué fue? ¿Ah? Oye, ¿viste cómo corrió? Qué rápido es, brother, qué rápido. Bien, Mendrugo. Pero atrás está bien. Arriba. Ya lo bajaron, ya limpiaron la posición. Sí, pero igual, ahí está cambiando el papu, ¿qué fue? Vamos. Pero yo veo que qué rápido se mueve, ¿no? El señor Leonel está al lado. Ya se metió. Las razas esas son bien maleadas. Aquí está acorralado, Rendo. Vamos, si se puede, gente. Ahí viene Mendrugo. Los que me vienen por atrás. Nadie sube conmigo, mira. Sí, me doy cuenta que va solo. Tiene que ser un trabajo de equipo, chicos. Rayos. Tenemos que ponernos en el... Tenemos que posicionarnos en el... Sí. No me dispares.
Bueno, ya no importa, está libre del medio, sí se puede todavía, no. ¿Quién ganará? Un minuto ya para terminar la partida. ¡No! Oh, casi. Vamos, ¿cuánto falta? ¿40 segundos? Sí, sí, la hacemos. 40 segundos quedan. Oh, chicos, ya pues, no molesten, ¿no? Ya, Mendrugo, te queda 30 segundos. 30 segundos. Mólate. Esto es lo que define ya. Vino la otra. ¿Cuántos estamos? Ah, puede ser. Vamos. Redor. Se van a hacer hasta tú. ¡No! Tienen 4. Ya fue. Vamos. Luego prende la pantalla, quiero ver cómo gano. Increíble, ha sido promovido, ah, listo. Justo a tiempo. Qué cólera, los chicos se quedaron. Quedamos dormidos, la verdad, no puedo decir nada. Y eso ¿no? que ya habían despertado. Sí, hubo una. Ay, vamos a decir que fueron los nervios. Los nervios, la presión. Pero bonito de una otra manera compartir con chicos, porque esto de una otra manera denota que hay mucho skin de por medio. Y no es este. Acá la competencia siempre es sana, nada de piconería, chicos, así que el equipo rojo fue, ¿no? El que, sí, fue. Está bien, va por ahí. Bueno, me voy, disculpe. Pedro, que ya, demasiado sufrimiento por el streaming. Estuvo chévere, Mapu, la verdad. Tener a Jaime Rendor de vuelta ha hecho rememorar muchas cosas, la verdad. ¿No? Si nos extrañaba, seguro, te imagino, ¿no, Rendor? Sí, ahora tengo que practicar más por la sensibilidad. Sí, ¿no? Sí, está un poco bastante sensible. ¿No? Uf, ¿cuánta gente me agrega? Armi, Rodrigo, un saludo para Mr. Franco. A Rudy Dark, a Norio MC, a Angelo Flow, a York King y a Nes BL. Ya está, papu. Un saludo a todos, chicos. Ya, chao. Ahora viene ya antes de despedirnos la elección del castigo. Sí, ¿quién gana? No, castigo, no, pero bueno. Vamos a decir que es un reto. Ratito, vamos a ponerlo ratito. Divertido. Vale, vamos. ¿Cuál salió, papu? Cuéntame. Sí, vamos a ver en pantalla. No se olviden igual de agradecer. Ah, verdad, quiero hacer un saludo especial a un papu que me escribió por interno. Nico, mándame saludos, me dijo, ya papu, ya. Vamos a ver, ay, qué presión, qué. No sé por qué me late que va a ser el cofre. Ay, ¿ya? Sí. No sé por qué me late. Yo creo que de acá. Creo que. Sí. ¿Así? Sí, justamente el cofre, ya no. Cosplay de lobo. Ah, listo. Ay, pero ¿qué? ¿Cómo hago yo eso? Yo no tengo cosplay de nada de esas cosas. Aldana le pediré. Ahí en interno te avisan. Voy a pedir a Aldana. Un saludo para Brian Flores, que me escribió por interno, es de Chiclayo y... Interno. Por interno, sabes, capa. Saludo para el clan Cautivos, de los amigos de Skinny, el clan Pride Cautivos. Así que nada, saludar a todos ellos, a Sky Brian de Chiclayo. Ya, chicos. Bueno, cosplay de lobo. ¿Nos vamos, papu, ya tan rápido así? Se ha ido rápido el tiempo, ¿no? Sí, creo que porque has estado jugando. He estado muy ameno Siento que no he hecho nada. Bueno, pero igual agradecer a todos por haber compartido con nosotros el día jueves. Esperemos, pues, nos vemos el domingo en Arenales, no se olviden, chicos. El mini torneo. Torneo sí. Gratuito, premios de todos lados, de todo. A ver, papu, véngase, vamos a entrevistar hasta... van a compartir con nosotros, básicamente. Esa es la idea. Recuerden que también nos pueden conseguir en YouTube este video si quieren volver a verlo. No lo veo. Bueno, aquí entonces... ya van a salir videos de ustedes. Ah, ¿no? Salen los famosos los memes, los memes van a salir. Sí. Pronto hay que traer a Gem Spy también, ¿verdad? No lo pusieron en la... Eso, ¿no? Para sacrificarlo. Ah, claro, para la próxima. Sí, chicos, ¿no? Dejen comentarios cuáles podrían ser los siguientes retos para volver a hacer de la elección la semana que viene. Que baile Spy. K-pop. Bueno, nada, vamos a agradecerles a todos ustedes. Nos vemos en el próximo... Chao, chicos. Hasta la semana que viene.